programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado a la señora Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo del Guayas, capítulo general Villamil Playas. Bienvenida, Esperanza. Gracias, ingeniero, por la invitación que me ha hecho. Pues aquí estoy lista para poder... Eh, eh, lo que se dice, dar a conocer lo que es el turismo de nuestro cantón. Eh, eh, bueno, le vamos a decir Esperancita por mucho cariño. <laughs> eh, Esperancita, ¿qué la hizo estar en la parte gremial y turística? Bueno, lo que me ha hecho es estar, es que a mí me gusta mucho la, la, el turismo, me gusta mucho la comunicación y eso me ha hecho llegar a ser parte de un gremio turístico de nuestro cantón. ¿Qué cree que hay que hacer para mejorar turísticamente el cantón General Villamil Playas? Bueno, hay que hacer muchas cosas en nuestro cantón. Es un cantón tan cerca a la ciudad de Guayaquil, pero hay muchas cosas que tenemos que coordinar. Pero ustedes no lo aprovechan. Sí, es verdad, pero la falta de comunicación entre las autoridades y la empresa privada es que nos hace tener todas estas debilidades que tenemos. Pero ustedes han hecho la gestión con los, los diferentes alcaldes que han habido. Bueno, eh, yo creo que hemos venido haciendo, ya no, no sabemos eh, qué hacer, qué más hacer para tratar de trabajar con, con la empresa pública, que se nos deje, que se nos escuche y también pues ap apoyar con nuestro granito de arena para desarrollar nuestro balneario un balneario tan maravilloso que está tan totalmente descuidado. ¿Por qué está descuidado? Si el balneario eh, está como en vías de desarrollo y están cerca de, los, de lo que va a ser el puerto de aguas profundas y eso va a dinamizar y a mover toda la economía del cantón. Bueno, sí, es verdad, la empresa privada estamos preocupados por eso y hemos tratado de tratar de hablar con la señora alcaldesa. Que, se, que seamos escuchados y que se deje también ayudar, porque no solo la autoridad es la que tiene que, que decirnos, lo que, lo que, no, nosotros también podemos aportar, eh, preocupados sí si estamos, porque es el único balneario de la provincia del Guayas y el más extenso, yo creo que es a nivel nacional, el más extenso, un clima que es tan saludable que todos lo tienen como el clima, el mejor clima del, del... Pero Esperancita, le digo algo, puede usted tener el mejor clima del mundo, pero si no hay todas las condiciones, nadie va a venir. Justamente de eso se trata. Hemos agotado esfuerzos y no y golpeamos puertas a las autoridades tanto al ministro que le hemos solicitado, nos apoye, nos ayude. Pero esto ya depende del gobierno autónomo descentralizado, ya depende sí. directamente de eh, la competencia turística del, del municipio. Así es, justamente, a veces, muchas de las veces, eh, les han dado... Eh, cuando los municipios son autónomos, descentralizados, pues, este, lamentablemente no han sido preparados estos municipios para darles toda la competencia que deberían, que le han dado al municipio. Y esas son las debilidades que nosotros, como empresa privada, estamos pasando. Y en corto tiempo, ¿cómo le fue el Carnaval? Bueno, gracias a Dios excelente. Doy gracias a Dios que hemos pasado un feriado que verdaderamente estábamos antes preocupados por porque no sabíamos en la incertidumbre que estábamos. Pero estamos, gracias a Dios, hemos pasado muy bien, ha habido la afluencia turística que habíamos, que, que esperábamos y hoy por hoy pues estamos contentos. Y la informalidad. pues bueno, la informalidad como siempre, por más que se trate de hablar con las autoridades, para que traten de coordinar con estas, con estas eh, personas que son tan informales, pero todavía no se, no se puede, este, lo que se dice, eh, lograr que eso suceda, que se trate de, de exigir todos los requisitos que necesitan para para todos estos informales. Bueno, hay que luchar contra la informalidad porque no solamente es en el cantón general Villamil Playas, sino que este problema de la informalidad de los enganchadores, de los food trucks, de todo es a nivel nacional. Así que sí, con es. estos temas en este momento nos vamos a nuestro primer corte. Gracias. Estamos de regreso en Turismo con Holoch. Hoy tenemos como invitada especial a la señora Esperanza López, presidenta de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, capítulo General Villamil Playas. Bueno, ¿cuál es la problemática que existe en el cantón General Villamil Playas que usted la vea a corto, mediano y largo plazo, que es factor crítico de éxito y cómo se la puede solucionar? Bueno, en realidad la. la las dificultades que tenemos, todas estas debilidades que tenemos en general, Villamil, playas, pues usted sabe que playa vive del turismo. Y como quisiéramos que la autoridad, la autoridad, empiece a gestionar, a desarrollar lo, lo más maravilloso que tenemos, nuestro malecón, nuestra playa, eso atraería mucho turismo y, y ese proyecto ya está aprobado, pero ¿cómo quisiéramos que las autoridades también de Guayaquil nos ayuden exigiendo para de esa manera que Playas tenga? Afluencia más. Esperen, ¿y los alcaldes que ustedes escogen que son de otro planeta? Que no les gusta, no aman <laughs> General playas Playa. Este, y a propósito de eso, este, sí. en días pasados yo este, envié una protesta, ¿cómo es posible que la alcaldesa de Playas diga, yo prefiero que no vengan turistas acá a la playa? Sí, para nosotros fue muy preocupante aquella noticia. Ustedes viven del turismo, ¿Retiran turismo. Exactamente, nosotros vivimos del turismo y esa, esa, lo que se dice al haber salido en los medios de comunicación, eso nos resta a nosotros. Entonces, para nosotros es preocupante hemos llamado la atención entre nosotros nos hemos reunido Dejan para ver, carta a la sí eh, de... para ver de qué manera la señora alcaldesa no nos trate de esa manera ahuyentar el eso se llama ahuyentar el turismo Sí, porque eso es preocupante porque ella es la, la voz autorizada, es la jefa del gobierno autónomo descentralizado y es la que tiene que empujar y más bien invitar a todos, a todos que vayan a su cantón. Vean lo que está sucediendo hoy por hoy, un efecto dominó. A, están viniendo a la ciudad de Guayaquil todos los, los gobiernos. Todos los gobiernos, todas las ciudades grandes, pequeñas, vienen a promocionar el turismo aquí en Guayaquil. Ustedes, usted también lo hace, pero ¿por qué no hay esa unión allá? Bueno, nosotros siempre hemos llamado la atención a la señora alcaldesa. Hemos dicho hay un director de turismo y es preocupante en reiteradas ocasiones el se ha tratado de, de trabajar con él, pero lamentablemente, este, la autoridad no se deja ayudar. Tal vez eh, saben demasiado de turismo que no escuchan nuestros nuestras inquietudes y eso para nosotros. Y por qué es los gobiernos autónomos descentralizados no han podido hasta el día de hoy solucionar los problemas de alcantarillado y el problema de la calle, el bacheo y todo eso. Bueno. Eh, parece que el problema de alcantarillado que venimos arrastrando ya de alcaldes anteriores y la señora alcaldesa también fue concejala de muchos alcaldes de tres etapas anteriores, pero no entendemos cuál es la razón. Si si es, es falta de conocimiento de los ingenieros que contratan, falta de la empresa, porque caemos en el mismo en el en la misma debilidad. La misma debilidad eh, parece que los ingenieros que han contratado no conocen bien el tema de nuestro balneario. Eso damos nosotros y es para nosotros, crea lo que nosotros siempre estamos llamando la atención. Y no tenemos una buena eh, coordinación. Con pero, algo, las entonces, pero yo creo que van a tener que buscarse un nexo. Usted sabe que el turismo es transversal y como yo en los conversatorios con los presidentes, nosotros, eh, sea quien sea que gane, sea quien sea, que sea el ministro, nosotros debemos seguir trabajando. Ahí hay que buscarse un puente, un nexo, porque eh, general Villamil Playas tiene un potencial y un potencial que los clientes primarios son Guayaquil. Así y eso es, hay que así aprovecharlo así y es, qué pasó es, es, con la afluencia de turistas que usted cada vez lucha que hayan cada vez más y más turistas cómo está la plaza hotelera ya que está expedita está lista para recibir a los turistas los hoteles la eh, este el costo de, de la hotelería cómo está bueno en realidad en los costos estamos en una temporada alta estamos eh, este, los costos son equitativos hay, hay este, para todo bolsillo, desde de 10 dólares en adelante, así es que no hay este, restricción sabiendo y conocedores del tema que tenemos, que la situación económica del país al padre de familia no tiene para pagar lo que se dice un alto costo. En base a eso nosotros nos manejamos con los mismos valores, tanto de hotelería como de gastronómicos así es que no hay por qué temer ir a playas vayan disfruten de del, este de la hospitalidad que tenemos de nuestra gente le, le voy a hacer una pregunta antes de irnos al corte ustedes creen que están preparados para eh, que se viene el proyecto del Puerto de Aguas Profundas y esto va a reactivar la economía, va a reactivar el turismo, la gastronomía, todo. ¿Usted cree que están preparados? No, no estamos totalmente preparados. Nos falta muchísimo para tratar de. Y, y, y esa puertas. es la preocupación Así de nosotros. Es. Esa es la preocupación, yo creo, que de toda la empresa privada que estamos preocupados. Se nos viene, es, usted sabe que para ir a la. Al lugar de que se va a desarrollar este inmenso proyecto, tienen que pasar por nuestro balneario, tienen que pasar por playas, no solo no las solo aguas profundas, Caribao también, el proyecto Caribao. Entonces, Ocean, crea lo que los proyectos es? buenos son Ocean, Caribao. Y, y, sí, entonces, todo esto es preocupante para nosotros, y por esa razón, yo siempre pido el apoyo de todos. Unámonos, siempre decimos, la unión hace la fuerza, que las autoridades nos escuchen, que la autoridad principal, que es la señora alcaldesa, nos escuche y si ella ve que en algo estamos este, equivocados, que nos haga ver los errores para de esa manera poder nosotros apoyar, porque para eso estamos, no solo estamos para exigir, sino también para aportar. Muy bien, Esperancita, gracias. Y en este momento vamos a hacer otra pausa en turismo con Holbach y ya volvemos con más. Estamos de regreso en turismo con Holbach, con la señora Esperanza López, presidenta de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, Capítulo General Villamil Playas. Esperancita, ¿qué atractivos tiene el cantón General Villamil Playas? Bueno, los atractivos, hay muchos atractivos. Aparte públicos. de su gente. Sí, la gente tan hospitalaria. Ya, y los atractivos que tenemos, eh, aparte de nuestras extensas playas que tenemos, tenemos. Eh, 14 kilómetros de playa, eh, 250 metros de arena muerta. Tenemos el balneario Playa Paraíso, tenemos Puerto en donde se ha hecho los grandes, los grandes este, eh, Las inversiones, eh, animaciones eh, de surfe internacional. entonces... Todos esos atractivos, el pelado, el faro, y hay muchos atractivos que todavía no son reconocidos. Y no están estamos explotados estamos... turísticamente. Exactamente, hay muchos que explotar en playa. Los atractivos turísticos, hay muchos que ni siquiera much, muchas, los propios nativos de ahí no tienen conocimiento. Y eso, para nosotros, como hacemos turismo, es muy preocupante. Tal es así que nosotros buscamos el desarrollo, buscamos ver quién, o sea, ojalá Dios quiera, pues que en esta nueva, este, eh, los gobiernos se preocupen por nosotros que estamos tan abandonados. Todavía están abandonados, pero Todavía ya depende de ustedes abandonada. que no estén abandonados. Y la gastronomía, qué. Ay, oh, la gastronomía, <laughs> le voy a dar, le voy a hacer dar apetito a usted. La gastronomía que tenemos. Pues, hay, una rica corvina, una rica corvina, arena caliente, con una salsa de ajo, unos camarones, con alcaparras, del mar a su mesa. ¿Y ¿Qué le digo de la ostra? Una ostra, un ceviche de ostra, una ostra gratinada, es tan deliciosa y para que lo sepa usted, es afrodisíaca también. Imagínese usted lo que se están perdiendo a las personas que no. Visita General Villamit Playas. Así yeah. que hay una gastronomía. Tienen que ir. De para que con... Sí, tienen que ir. ¿Y los para costos? Que se... Diga, diga, diga. Bueno, los costos son, no son elevados. Somos eh, igual, hemos tratado de cuidarnos porque sabemos, sabemos eh, en qué estamos, son eh, los costos totalmente equitativos para cualquier bolsillo. Así es que no hay por qué. Eh, preocuparse que van a playas hasta con tres dólares ustedes se comen un filete de pescado oiga y en el tema de la capacitación en la manipulación de alimentos cómo están ahí están trabajando en eso hemos trabajado en eso estamos trabajando en la manipulación de alimentos estamos trabajando certificaciones en, sí, está, eh, justamente de eso vamos estábamos hablando este fin de semana para las certificaciones de todas estas capacitaciones que se nos va a dar y es en eso sí le pedimos a, a Fenacatur, pues, sí. al presidente de la Cámara de Turismo del Guayas, que siempre nos ha abierto las puertas para las capacitaciones y hoy le reitero su apoyo para que nos nos ayuden. Playa necesita mucha capacitación, mucho más ahora que hay la empresa que se nos viene de puerto de aguas profundas, tenemos que estar preparados y queremos preparar es, a nuestra esperancita, gente. ese es un tema muy, muy interesante y que ustedes tienen que ponerse ya a la vanguardia, porque la ley va a sal que va a salir dice que el 70% de las personas que están laborando en el sector turístico, ya sea gastronómico o ya sea de hospedaje, tienen que tener una certificación y los locales tienen que estar certificados ahora hay certificaciones como qualitur que se pertenece a la federación de cámaras hay Turcel y hay otras certificaciones que están eh, en conjunto amparadas con el ministerio de turismo y lo interesante que los costos de esa certificación ustedes los pueden eh, contrarrestar con el uno por mil o sea que los rebajan del 1 por mil ya se firmó un convenio pero eso, no esperen a que llegue porque eso se va a comenzar a aplicar, parece que desde el año 2018. Entonces, y con el tema del proyecto de aguas profundas, van a pedir calidad alimenticia, van a pedir certificaciones. Así que por eso yo le hacía la pregunta, ¿están preparados para todo lo bueno que se les viene? O sea, no es que lo bueno va a venir por, por añadidura. Así es. así es, así que tienen sí. que ustedes prepararse. No, eso sí vamos a tomar todo esto, porque todo esto son consejos que nos dan para poder mejorar el servicio que nos, nosotros damos. Y eso es la comunicación, eso es el seguir creciendo turísticamente con nuestro balneario. Y el gremio, ¿cómo está usted?, ¿cómo hace tanta paciencia? Ay, bueno, en eso sí tiene, usted ha dicho una realidad, paciencia. Hay que tener paciencia. Y cuando uno tiene amor, amor a la gente, cuando uno tiene ese, esa carisma de seguir luchando por el turismo, créalo, que todo obstáculo se lo mejora. Así es que para nosotros eh, no hay barrera. No, no todo hay es perfectible, barrera, todo es mejorable. No es hay que día a día mejorando. un mejoramiento sí, continuo. Sí, no hay dificultades para nosotros cuando uno ama esta... A esta profesión del turismo. Crea lo que todo se nos hace fácil. Todo se nos hace fácil. Eh, esperamos que, los, que nuestros afiliados, no, los pocos afiliados que tenemos, porque en realidad pues ha habido bastante debilidad con los afiliados, no porque lo, eh, tal vez no, no queremos unirnos a ellos, pero a veces la situación económica ha hecho que nuestra gente deje de ser de afiliada. Pero le comento algo. Y parece mentira que este gobierno en el que estamos actualmente fue el que dijo no a las cámaras, pero también hay que reconocer que en este gobierno, en la historia de las cámaras, es cuando más las cámaras han trabajado en conjunto y públicamente lo ha dicho el ministro. Eh, provincia que no tenga una cámara no la voy a visitar porque no puedo trabajar sin si no hay una cámara entonces Esperancita y sí le invito a que aglutine a la gente y hacerles comprender que siempre el sector público y el sector privado deben trabajar de la mano y ya para ir finalizando Esperancita qué mensaje usted les daría a los candidatos a la presidencia Qué requiere el cantón General Villamil Playas, qué requiere la parte turística desde el ángulo de ustedes. Antes de ir a esa contratación, si las cámaras se han unido en la actualidad es porque tenemos un buen líder y ese, no porque esté aquí usted presente, ese es el presidente de FenaCatur y presidente de la Cámara de Turismo. Si hemos, este, estamos ahorita la familia del turismo unida. Es por eso, porque hay un buen líder, hay un buen sí. líder que tenemos que reconocer. En cuanto a las preguntas que usted me decía, en realidad yo sí, pre sí estoy preocupada y espero que los candidatos, quien salga elegido, pues a hoy, hoy más que nunca, que salgan elegidos, se preocupen por visitarnos, no solo por, lo, por estas elecciones, sino que se vayan, que visiten todos los cantones, todas las provincias, que tenemos tantas dificultades, que no nos vaya a seguir pasando lo que ya hemos vivido, y eso es lo que queremos, que nos dejemos ya, de que nos dejen que somos los últimos, los cantones. No, que pese de que tenemos una administración del mismo partido, hemos sido abandonados. Perdónenme que les diga, pero eso es lo que nos ha pasado en nuestro querido cantón y es preocupante decirlo yo eso, pero me siento muy preocupada el no tener el apoyo de toda de toda la lo que se dice todo el gobierno que debería ir a ver si dan una un dinero, vayan a ver cómo estamos. Ese es y esperamos, pues esperamos que los candidatos pues ahora que van a venir, pues quien salga elegido Bienvenido sea, porque lo que queremos es seguir Como creciendo. Así lo es, espera con una ostra. Recibi y recibirlo con una <laughs> deliciosa ostra gratis. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos gracias. a nuestro invitado por su aporte verdaderamente signific significativo al programa del día de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión en su programa Turismo con Holbert. Soy Holbach Muñetón y hasta pronto. Gracias. Gracias.